Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx presenta Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Bohemia Tiene Su Norma. Yo soy Norma Jim en este jueves 11 de la noche, transmitiendo directamente desde el corazón de La Condesa, donde de día y de noche es un placer caminar por estas calles. Y qué bueno que están con nosotros porque hoy tenemos un programa, miren, súper especial, fabuloso. Tenemos un invitado que nos trae un disco de un homenaje al Pirulí. Él es Juan Roberto Portillo y no saben. Así que no se muevan, quédense con nosotros y empezamos de lleno. Empezamos con La Bohemia. Venga de ahí, maestro. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, Normita, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Oye, ya está. ¿Qué me, ¿cómo me estoy? No, excelente. Para los que Norma, dicen que oye, no canto, ¿eh? Sí, ¿qué crees que Jesús, sí, Chávez, bienvenido. Gracias, buenas noches a todo nuestro auditorio. Normita, Jesús? Alex, bien. Un poquito Alejandro. Ronquito, pero bien, ¿eh? Sí, ahorita le aquí estamos a gusto. Estás así, mira, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto en verte, Normita. Ah, qué bueno que estás aquí con nosotros en La Bohemia. Y pues sí, fíjense que Jesús viene un poco ronco, por más que lo cuido. Poquito, porque. Bueno, acuérdense que los climas cambian. El domingo nubladísimo. El lunes el solazo. Ayer un nublado, la lluvia. Febrero loco y marzo otro poco. Entonces vamos a aguantar un ratito así. Cuídense mucho, abríguense. No se dejen. Así es, ¿no, mi Alex? Excelente. Ya me eso ya casi, cuídense mucho y todos merecemos respeto. Y así es. Cuídense mucho para que puedan estar conmigo, chicas, por favor. La bendición. Por favor, niñas. La bendición. Para que de puedan todos estar contigo. Oye, ¿tú eres celoso? ¿Qué les parece si hoy hablamos de celos enfermos? ¿Tú eres celoso, Jesús? Ay, caray. Yo soy el oso Yogi. No, sí, soy muy celoso. Muy, muy celoso. A mí ¿de no verdad? Me gusta, sí, no, a mí no me gusta que me toquen a mi chica. A mi harem, sí, no, a mi nada, sí, no. ¿Cuánto es tu harem? Está pluralizando. Pues mira, la última vez que las conté. Eran 7. No pasaban de 10 millones. ¿No? Así es. No, pero es que saben que vamos a hablar hoy de celos enfermizos, porque está padre ser celoso. Yo considero que tener unos celos pues controlados está bien, pero cuando ya rebasan cierto límite, que ya casi te tienes que ir al psicólogo,
pues eso no está bien. De eso que te la pasas vigilando, ya sabes, nada más se meten a bañar y agarramos el celular, empezamos en las redes sociales a buscar, en la calle... Tú no eres así, ¿va? No, yo no soy así, nada más que fíjate que yo agarro los celulares. Las redes sociales, bueno, hasta les he pedido a mis amigas. Fíjate que yo he tenido la oportunidad y la buena fortuna de jamás encontrar con una mujer celosa. Jamás he tenido una sola mujer celosa en mi vida. Jamás, todas son tan lindas, tan comprensivas. Es, sabes que yo platico con ellas y les hablo y les digo, hermosa, por favor, no puedes ponerte celosa. Entiende que este bombón no puede ser nada más para ti. Soy imagen pública, entonces. No puedo ser nada más para ti, yo tengo que ser de muchas, Normita. Bueno, pero entonces también, ellas lo entienden, ellas lo entienden. Y entonces, pues no me hacen esas escenas. ¿No te hacen panchos? No, jamás. O sea, como no, yo. No, a la fecha yo no conozco una escena de celos de una mujer. ¿No? A la fecha, sí. Ahorita la vas a conocer. Que también como amistades, ¿no? Se puede, claro. Oye, le hablas más a aquella, que a mí, sí, que esto, que sí, el otro. Es cierto. Pero eso está padre, porque si Jesús les dice, pues mira, yo soy Casanova, soy Picaflor, y aún así ellas quieren, pues, ¿de quién es el problema? O de ellas, ¿no? Es la culpa de las chicas. Pero, es culpa de ellas, ¿no? Sí, bueno, la culpa es de ellas, siempre. O sea, no hay manera de que el hombre tenga culpa. No hay manera. Eso, no hay manera. No, no, sí, no hay manera. O ustedes, nosotras ustedes, estamos locas intensas. Mira, te voy a decir algo que yo no lo nunca lo he practicado, pero funciona. El primo de cuando la mujer te encuentra, tu pareja te encuentra con otra persona, tú niégalo todo. Aunque te vean ahí con ella ahí tirado, tú di, no es cierto, estás loca, lo que tú estás viendo está mal, estás equivocada, tienes problemas, ve al psicólogo. Pero no sé por qué me da la impresión. ¿Y qué crees? Funciona. No sé por qué me da la impresión de que tú eres celoso. Tú eres un hombre muy celoso. Pues mira. Ay, sí, eres celoso. ¿Y te celan? ¿A ti te celan? A mí no, ya te dije que a mí no me celan. Ah, sí, ya dijiste que no, pero no tú celan. Celas. No, tampoco. Bueno, sí, un poco. Vamos con sí, Alejandro. A ver, sí, pues, ¿sabes quién? Este es el hombre perfecto. ¿Sabes quién? Yo no sé dónde ¿sabes quién se saca sí, las celulares. Jamás. ¿Pero sabes por qué no soy celoso? Ven, mira, maestro, por favor. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Perdóname, mi amor. Las mujeres me seducen, me enamoran. Me han convertido en objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Es simplemente un regalo celestial. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Wow. ¿Qué hacemos contra eso? Mira, ¿qué puede valer mi humilde opinión ante la de millones de espejos? Ahora amaneció con un ego en nuestra dirección. No, con Juanito de Iztapalapa. No, me falta la banda aquí. Me falta una banda así. Soy Juanito de Iztapalapa. O sea, resulta que como tú dices que estás guapo, tienes seguridad. Pues entonces ya no eres celoso porque estás seguro de ti mismo. Claro. Claro, porque ha dado con el punto clave. Porque Alejandro, si estarás de acuerdo conmigo, los celos son inseguridad. Completamente, Normita. ¿Tú eres celoso? No, para nada. Ay, no, otro. Porque otro, también. Ahora resulta. Con ¿no? el es ejemplo de chulada, mi compañero. Con es el ejemplo hombre, de mi compañero. Eso, ah, ya te he echado a perder. Hombres. No me he echado a perder, pero me he dado los mejores consejos del mundo. Ahí no, está, creo que ya te ves. De los mejores, ¿no? Porque la verdad es que siempre deben de ser un poco celosos. Porque imagínate que no seas nada celoso con la mujer, pues no está padre. No, pero lo normal, ¿no? A un extremo no enfermizo. Pero fíjate ¿no? que sí es muy complicado los celos, ¿no? Te complican la vida al te hacen sufrir. A la pareja, y la persona que es celosa se la vive. No vives por estar no vives, estás en una eterna ansiedad, en una onda que no es buena. Es verdad, en una eso búsqueda, de el que en busca una búsqueda, encuentra. Sí, el que busca encuentra. Y a mí se me hace que sí te han encontrado. Sí. Sale, adentro. Pero lo que te decía, tú niégalo todo. No, mira, resulta, alguien una vez me dijo una frase muy, muy cierta, que es, si no te va a gustar la respuesta de lo que vas a preguntar, no preguntes. Ves. Y es cierto, porque lo que acabas de decir, el que busca, encuentra. Así que no busquen, controlen sus celos.
Y Alejandro, nuestras redes sociales. Como no, Normita, nos pueden encontrar en el Facebook, como La Bohemia Tiene Su Norma, y en el Twitter, @NormaJim80. Oh, sí, señor. Eso, cómo no. Ahí nos pueden encontrar. Ahí escríbanos. Y por favor, vamos a un corte y regresamos. No se vayan, que tenemos un invitado. No es sorpresa porque ya les dije, pero trae un disco que miren. Regresamos. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es llorar por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar una noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te Bueno, ya regresamos y les quiero presentar a mi invitado, que trae un disco con un homenaje al Pirulí. Tiene 3 discos en su carrera. Es un cantante que deja el corazón y el alma en cada canción. Risas, triunfos, alegrías. Y es para mí un gran orgullo tener aquí a Juan Roberto Portillo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Norma, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pues fascinado, encantado, por fin de poder estar presente aquí, después de algunos contratiempos, pero gracias a Dios ya estamos aquí y un placer y muy, 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 muy agradecido por la invitación. Ah, pues mira, es un placer más que tú estés aquí con nosotros. ¿Y qué crees? Que estamos tocando el tema de celos. ¿Tú eres celoso? ¿O ya vas a salir como Jesús? No, bueno, lo que pasa es que... ¿O eres celos controlados o celos de celos? No, lo que pasa es de que... Yo quiero decir que, por ejemplo, falleció el señor Mauricio Garcés y se quedó Jesús en su lugar. ¡Eso es! Tengo idea. ¡Eso es! Sí, cómo no. ¿O no? Ese es mi amigo. Así, ya ves cómo se... Pero ¿sabes qué quiere decir, Juan Roberto? Que él sí es celoso, tú sí aceptas, todos los seres humanos tenemos que tener celos normales. Yo creo que en algún momento sí llega a pasar el celo por alguna situación, ¿no? Pero como decían hace rato, que yo estaba escuchando fuera del aire, la plática que sostenían ustedes, yo creo que realmente el celo como tal es algo natural en todo el ser humano, ¿no? Obviamente hay unos que se disparan a más, hay unos que realmente son los que provocan enfermedad. Sí. Sí, claro, llega a veces a ser hasta psicópatas y no sé cuántas veces despiertan mal los celos, ¿no? Pero realmente, o sea, el celo sí es algo, de hecho yo creo que podría catalogarse a mi gusto como algo bonito, ¿no? Sí, claro. No, y aparte algo natural, ¿no? Sí, claro. Los celos es natural, no es algo que tú inventes. Ay, ahora sí ya. Los celos no es algo que tú inventes. No, ahora sostente, ahora di que tú no eras celoso, ahora te... No, la sosteniente eres tú, no, acuérdate, general la sosteniente. Y la necia ya aferrada. Fíjate que sí, Juan. Los celos es algo bonito porque es parte de la vida, es algo natural, es algo que ya los seres humanos traemos como el miedo, ¿no? No, y yo el creo miedo que es algo natural que funciona y sirve, porque no te vas a aventar de un edificio por miedo. Si no tuvieras miedo, vas y te avientas. Claro. ¿Te avientas? Entonces los celos es algo que es natural y que es bonito y que sirve además. No, y a la vez yo creo que es una manera de ir comprobando el cariño o el amor que va creciendo hacia la persona por la que sientes ese sentimiento. Claro. Digo, yo en lo personal, si celo a alguien, es a mi madre. Yo celo a mi mamá, ¿no? ¿Así? Entonces, de repente, híjole, man, no tienes idea. Dale chance. Lo que sientes, ¿no? Lo que te despierta. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, claro. Entonces, puede haber algunas situaciones que te puedan... buscar, ¿no? No precisamente tiene que ser una pareja.
Exacto. No precisamente, digo, los que puedan tener hijos o hijas, digo, creo que ahí pueden ver reflejado el celo, que es algo natural. No lo puedes generalizar a que nada más sea hacia una pareja, ¿no? Hacia una mujer o, valga la redundancia, hacia un hombre, ¿no? Entonces, tus celos como hijo, así como que... Sí, a mi mamá sí. ¿A tu mamá sí? A mi mamá sí. ¿Y a tus parejas que has tenido? Yo creo que también. Yo creo que también. De alguna manera, sí, me gusta que tener como que el control o el respeto o algo así sobre ella, ¿no? ¿Y sabes qué? Que nos gusta a las mujeres. Oh, pregúntame, Jesús. A lo mejor es un halago, ¿no? Para ustedes. Ay, no, es que miren, la verdad les voy a confesar una cosa. A las mujeres nos encanta que nos celen. Es que a las mujeres hay que celarlas, hay que acariciarlas, hay que buscarlas y no hay que dejar que se las lleven ni que se vayan. No, hasta lo gozamos, hasta damos picones. Exactamente. O sea, se oye feo, pero hasta damos picones. Dije, ahorita voy a comprobar si de verdad... No, o sea, entonces son a propósito. Sí, somos malditas. Hemos entendido. Por primera vez entendemos algo. Sí, por primera vez están entendiendo. Y nos gusta, sí. Es que a qué mujer no le va a gustar que las celes, Juan. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ojo, ya esos celos controlados, nada más hasta ahí. Porque esos celos enfermizos de que te están hablando cada 5 minutos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿O no te tienen confianza que saliste con tus amigas? Pero entonces estás diciendo tú que el celo de la mujer debe de ser justificado. Y los celos hacia el hombre no pueden ser justificados. No, también, pero moderados. Sí, ¿no? Pues es lo que yo trato de entender, ¿no? Tiene que ser justificado. Lo que platicaba Juan hace rato, ya van a ser fatales, los celos. Sí, por supuesto. Había una película por ahí, creo que se llama Atracción Fatal. No, Atracción Fatal. Atracción Fatal también, ¿no? Que llegan a causar problemas graves, claro, físicos, ¿no? Claro, está claro, bien claro, difícil, claro. ¿No? Y bueno, yo he tenido, me han contado, ¿no? El primo de un amigo, contado. ¿No? No, pues es que sí, de repente me piden así, amigas, me han pedido, yo no he pedido ir a vigilar, ¿no? Al galán, no llevamos al galán o a la pareja, vamos a ver pues, en qué pasos andan, ¿no? A ver en dónde se sube al metro, ¿no? O luego esos que vas en la plaza comercial y simplemente, ¿qué? ¿Qué le viste? Que no sé qué, que no sé cuándo, pero pues esos son los... Algo que es muy típico, ¿no? Que viene la chica guapa y tú vas con tu acompañante, tu pareja, y te volteas. ¿Para qué te volteas si ya la viste? Cuando la ves, eres un cínico y además todavía la ves. Es que son muy descarados los... ¿Qué no te acuerdas que tienes mujer? ¿Qué no te acuerdas que tienes mujer? No, es cuando más me acuerdo, es cuando más me acuerdo. Respétame. Oye, pues si van a ver, por lo menos sean discretos. Unos hasta tuercen así, ¿no? Discretitos, ¿no? O váyanse adelante, después giren, no sé. La discreción. Claro. Oye, queremos mandar unos saluditos, unas menciones. A nuestros seguidores de internet, a Miguel Ángel Estrada, a Fabiola Martínez, a Kena López, a Itzel Alejandra, a Estrellita, a Jesús Chávez, mi padre, que es nuestro fan número uno. Un abrazo. Y una mención muy especial, un abrazo, muy especial para el señor Rubén Jiménez, que el día domingo 22 de marzo cumple años. Es el papá de nuestra conductora estrella y cumple años. Un aplauso domingo. Para él, ¿no? Sí. Muchas felicidades, papá. Y hay, una señor. Canción, hay una canción que le gusta mucho a tu papá, yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Y a ver si nos ayuda a cantarla nuestro invitado, Juan Roberto Portillo. Claro que sí. Es una canción que le encanta, que además es bellísima, que es Perfume de Gardenias. Ah, ok. A ver si nos puedes ayudar, Ale. No, maestro. ¿Mi? Perfume de Gardenias. Tiene tu boca perfume de gardenia, perfume del amor. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual olas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Sideres que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la Virgen.
final pureza. Por eso es tu belleza de un místico canto, perfume de gardenia. Tiene tu boca bellísimos destellos, perfume del amor. Bravo, muchas gracias. Bravo, maestro. No es su línea de Juan Roberto. Señor Rubén, muchas gracias. Muchísimas felicidades, gracias. Señor Rubén. Muchas felicidades. Felicidades, señor. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Oigan, y aquí en la voz de Juan Roberto. Juan Roberto, nuestro invitado. ¿Cómo cantas, Juan Roberto? Qué bonito te salió. Muchas cantas, gracias. A pesar de que no es de su repertorio. Yo he ido a ver el show de Juan Roberto, es exquisito y no canta nunca. ¿Te fijas la palabra exquisito? Sí, es una exquisitez. Lo estuve ensayando durante Juan. Y ahí es donde vienen los celos, porque, por ejemplo, él como artista. Exactamente, lo llevo. Imagínate la cantidad de personas que lo siguen. De damas hermosas que están a la expectativa de Juan y que de repente voltea y le cierra el ojo, de repente besito, ja. Ay, pero Juan es muy chicas. Serio, pero tú que le andas a saber que él es muy respetuoso. Sí, no, yo él lo sé. Jamás, él o está sea, cantando y pero las asistentes a tus shows, ¿no? ¿Es verdad, Juan? No, uno puede estar de lo más tranquilo posible en el escenario, desarrollando su trabajo. Pero sí, desgraciadamente, las mujeres a veces sí son algo serias, tremendas. ¿No? Sí, no, son tremenditas. Yo siempre he dicho que yo tengo más miedo a un grupo de mujeres juntas que a un hombre. A una pandilla de hombres con navaja. Claro, por supuesto. Sí. Y en el ambiente, de bar, no echan un despapalle, de echar relajo. Y no me voy a poner en el plan machista. Pero realmente es la realidad, o sea, yo lo he visto desde arriba de un escenario. La mujer ya se echa 2-3 copitas, que por cierto, ¿por qué lo de las copas, Las copas vacías. Veo estas copitas. ¿Sabes por qué, Juan? Sí, porque me llamó la atención. Estamos esperando a nuestro patrocinador, ¿ok? Así que... Señores, por favor. Pónganse las pilas. Cooperen su diezmo. Oye, Juan, pero también hay celos profesionales, obviamente. Ah, no, por supuesto. Este medio. Sí, claro. Y es lo que decía. Yo creo, ¿no?, que ahí se confunde, ¿no? Muchas veces podría ser el celo o la envidia. Que son. Porque el celo te puede por una dar. Línea muy delgada, sí, claro. Pero muy, muy, muy delgada. Pero muy los delgada. Celos, digamos, moderados, te ayudan hasta para mejorar, ¿no? No, claro. También como persona. Pero la otra parte que dices, pues no. No está padre, ¿no? Porque ahora sí, como dicen, para todos sale. Para todos sale el sol, sobre todo para los hombres, ¿no? Todas las mañanas. Aparte, hace rato decía Jesús algo muy cierto, ¿no? Depende mucho cómo te hallan o cómo te conozcan. Sí, claro. ¿Sí? En el medio en el que tú estás. Si tú eres, llámale, actor, eres cantante o algo, obviamente la persona, seas hombre, seas mujer, la que te conozca, de todos modos va a tener que llegar un momento en el que tiene que tener presente de qué manera te conoció. Y a sí, lo claro. Que puedes estar expuesto tú como persona. O sea, no porque no seas un Ricky Martin, un Luis Miguel o una primera actriz, estás expuesto a que te llamen como una primera figura pública, ¿no? Sí, 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 claro. Pues, así es. Pues mira, nuestras redes sociales, Alejandro, nada más yo quiero decir que las mujeres somos, sí, nos comportamos así porque somos más pasionales, punto. Ajá. Alejandro, nuestras redes sociales. Como Normita, nos pueden encontrar en el Facebook, La Bohemia Tiene Su Norma, y en el Twitter, @NormaJean80. Oye, favor. Ya se está modernizando el Twitter. El Twitter. Twitter. El Twitter. El Twitter. Sí, como pues no. Ayer tuve que ponerme un lápiz en la boca. Oye, para platícanos, o después del corte. Después del corte. La historia esa de tu ya amiga celosa. Ya me salvé. Vamos a un corte, regresamos. Qué fácil fue decirme que no me querías. Qué fácil fue tener que marcharme de ti. Y hoy ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos. Te veo más hermosa que nunca, a pesar que pasamos
sabes bien que nunca pude olvidarte. Tú sabes bien que no pude arrancarte de mí, que te extrañé cuando estuve en otros brazos. Estoy tan seguro que no, otros besos me harán olvidarte. Decirme que me querías, qué fácil fue tener que marcharme de ti. Y hoy ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos. Te veo más hermosa que nunca, a pesar que pasaron los años. Tú sabes bien nunca pude olvidarte. Tú sabes bien que no pude arrancarte de mí, que te extrañé cuando estuve en otros brazos. Y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte. ¿Por qué será? Bueno, ya regresamos. ¿Saben qué? También quiero mandar saludos, aunque no lo crean. Miren, nos ven hasta China y Japón. China, Australia, Japón. Un saludo. En japonés. Se los debo el saludo en japonés. En japonés. Yo no podría sabemos, mandar unos saludos. Claro, avisé de este programa. Sí. Claro. En Zacatecas. Muy bien. En Guerrero. En Apan, Hidalgo. Ah, muy bien. Y en Toluca. Que acabo de estar apenas el fin de semana pasado. Sí, por ahí supimos que estuviste allá con en el preciso, ¿no? Con Herubiel, algo así. Así por es. Allá anduviste. Sí, claro. En un evento con la Zona Dinamita, creo. La semana pasada. Ah, la semana anterior, sí. Con los Panchos, ¿no? No, fue con un evento donde estuvo la primera generación de los Panchos. Ah, okay. Y un servidor. Oye, pues un saludo hasta allá, qué bueno que nos están viendo y qué bueno que sigan aquí con nosotros en La Bohemia Tiene Su Norma. Y miren, tengo aquí en mis manos el disco de Juan Roberto Portillo, que tiene un... ¿dónde se ve? ¿Acá? Ahí estoy. Ahí estoy.
que tiene un homenaje al señor Víctor Iturbe, el Pirulí, este disco. Correcto. Pero Juan Roberto, antes, ¿cuántos años en esta carrera? ¿Me dijiste 23? Así es. 23. Ya 23 años ya de 20, carrera. O sea, empezaste muy chiquito. Oye, tú empezaste así como todos de esos de que, niños, quiero cantar en la fiesta y de la familia. Sí, claro. Sí, la guitarra, sí, todo, sí, así, sí, así, sí, así empezaste. Sí, claro. Desde pequeño. Sí, desde, bueno, yo crecí entre guitarras, ¿no? Uh-huh. Ahí en la familia. Y siempre enfocado a la bohemia familiar, ¿no? No había reunión que no acabara con guitarra, con canciones de antaño. Y esto me llevó a meterme cada vez más y más y más y más. Y fue algo que no pude evitar, ¿no? O sea, sí, lo clásico en las fiestas. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Eso. ¿Tu familia es de este medio? Bohemia 100%. ¿Bohemia? Sí, 100%. Bohemia 100%. 100%. Oye, tres discos. Tres discos. El primero, producción independiente. Lleva por título Quiero Hablar Contigo. El segundo es una recopilación de presentaciones en vivo, en varios lugares donde me he presentado, y este es el más reciente ahorita, mi tributo a Víctor Iturbe, el Pirulí. Este sí, aquí está. Oye, unas canciones, ¿por qué? ¿Por qué el Pirulí? ¿Por qué no Juan Gabriel? ¿Por qué no otro, digamos, otro cantante? ¿Por qué el Pirulí? Bueno, mira, yo de siempre he sido bolerista, ¿sí? Siempre he sido un bolerista apasionado. Y con el tiempo te vas dando cuenta que a grandes intérpretes y exponentes de distintos géneros les han hecho tributo, como al mismo príncipe de la canción, al señor José José, ya le hicieron un tributo. Al mismo Rigo Tobar le hicieron un tributo. A la sonora santanera. Que acabamos de hacer un tributo ahorita, sí, al Rigo maestro Tobar. Rigo Tobar. Ah, claro, perdóname, mi amor, por supuesto. Y en el caso de muchos intérpretes han sido recordados. Pero realmente al maestro Víctor Iturbe, el Pirulí, creo yo que lo tenían, sí, como que olvidado, muy olvidado, sí, ¿no? Sí. Cuando realmente ha sido, a mi gusto, y como lo pongo dentro del disco, el mejor exponente del bolero que ha tenido nuestro país. Y de la canción romántica en general, ¿no? Porque hacía muchas, cantaba muchas canciones que algunas eran de desamor, quizá. Y algunas de mucho amor y algunas de ya no me quieres, me tengo que ir, o ya te vas de mí, te alejas. Lo que pasa pero las hacía tan, las cantaba, las interpretaba tan bonito. Su raspadito, ¿no? Ay, sí, me está gustando. Sí, que no, tú me quieras, que yo te quiera. Me está gustando. Sí, sí, me la sé, ¿eh? No, oye, ¿por qué no nos deleitas con una de las canciones de tu disco, sí, Juan? Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. ¿Con cuál? De los hermanos Cuates Castilla. Ok. Este tema que da título. Bueno, el primer tema del disco que se llama Me Regalo Contigo. ¡Wow! Venga de ahí, maestro. No se vaya a salir desde lo inmenso de tu alma tu cariño. Que no me vaya a mentir diciendo que da tu amor y luego me martirices. Mi corazón yo te di, hoy te lo entrego yo a ti, buscando tu cariño. Me regalo contigo, y es que gozo contigo de lo pobre que soy. Me regalo contigo, y es que gozo contigo de lo pobre que soy. Me regalo contigo. Wow, muchas gracias, Juan Roberto. Qué bonita canción. Ese es de los Cuates Castilla. Sí. Qué hermosa canción, ¿eh? Y oye, fíjate que Víctor Iturbe las interpretaba precioso. No te digo. Pero Juan, híjole. No le pide nada. Híjole, hermoso. Gracias. Hermoso. Lo que pasa es que yo creo que si algo fue característico en don Víctor Iturbe, precisamente fue eso. Su estilo. Que él, a mi humilde opinión y criterio, él no era gran cantante, no tenía la gran voz,
pero era, yo creo que uno de los más grandes intérpretes. Intérprete, sí, claro. Uh-huh. Interpretaba ahí, y algo que yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo, mucho menos de conocerlo, pero mucha gente de la que me he rodeado a raíz de este proyecto de Víctor Iturbe, me dicen, tú ponías el disco de Víctor y te sonaba, te llegaba lo que escuchabas en el disco, claro. Pero lo veías en vivo, llámese hotel, palenque, donde fuera, y te llegaba igual, transmitía, no mentía su voz, ¿no? Sí, o sea, claro. Y era algo natural que traía, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que yo... Es que eso de transmitir, no cualquiera lo logra. O sea que todavía me ves posibilidades de que no canto, pero transmito. No canto, pero la siento, ¿no? Oye, qué rico. Oye, ¿qué canciones me regalo contigo? Me está gustando Verónica. Claro. Ahorita no la canta, te pido y te ruego. ¿A qué no? ¿A qué no? Por ti lo siento, esa no la conozco. Miénteme, ¿cuál es la de? Miénteme de tu maldad. Es esa, sí, claro. Bien, no ando tan perdida. Por ti lo siento es un bolero que compuso el señor Chamín Correa. Ah, ok, ok. Muy bien, Jamás te vi tan linda, ave negra, yo lo comprendo, soy lo prohibido, esa está buenísima. Me quedé con las ganas. Uh-huh. No, hombre. Por eso los celos, por eso los celos. Porque me quedé con las ganas, por eso los celos, señora. Exacto. Y conozco a los dos. Es correcto. No, es que nada más. Esa no es de celos, ¿va? No, es una realidad. Ninguna figuración. Esa es una realidad. Oye, Juan Roberto, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser cantante? Totalmente de acuerdo. Ah, ok. Te voy a hacer unas preguntas así rápido. Por favor. ¿Te has ligado alguna fan? Sí. Ya se tardó. No, es que... ¿Qué le digo, sí o no? Tiene que ser rápido. En tres palabras, ¿cómo definirías a Juan Roberto el cantante? Sentimiento, voz y presencia. En tres palabras, ¿cómo definirías a Juan Roberto el hombre? Amigo, sincero y un buen ser humano. Ah, ok. Perfecto, ya está, tiene todo. A mí no me vayas a preguntar, ¿eh? No, a ti ya sé que vas a preguntar. No, ya, olvídalo. O sea, a mí que no me pregunte, por favor. No va a sacar... Pregúntale a Alex. No, pregúntale a Alex. ¿Qué te parece? Pregúntale a la guitarra. Pregúntale a la guitarra. Alejandro, ya sé que me lo dices. Oye, y la guitarra, las canciones, Juan. Las canciones son... Como cantante, ¿te han traído problemas de celos? Sí. Sí, claro. ¿Cómo? Pues es que ya está en vivo. De hecho, mira, una anécdota rapidísima. Yo tuve una novia en la preparatoria, ¿sí? Y cuando ya se enteró ella que yo ya cantaba, entonces pues la familia fascinada, porque no había reunión que yo terminara cantando con los tíos, con la abuelita, con toda la gente mayor. Uh-huh. Mientras, ahora sí que los de mi edad de aquel entonces, pues estaban en el patio poniendo la música, echando el baile y echando el cotorreo afuera. Y Juan Roberto adentro en la reunión. Entonces, la que era mi novia en ese entonces, pues, se daba unas enojadas porque nunca estaba con ella. Así. Y la invitación siempre era, oye, dile a Juan Roberto que venga, pero que se traiga su guitarra, ¿no? Pero que no traiga a su papá, ni a su tía, ni a su abuelita. Y ya después ella... Todos. Que no traiga a la novia. Ya después ella me decía, oye, Juan Roberto, vamos a ir a comer a la casa de tal tío, pero no lleves tu guitarra. Y no lleves tu guitarra. Y dejé de llevarla. Pues los tíos compraron guitarra a cada quien. Te lo juro. De que fuera. No, sí. No, te lo juro, se los juro, es en serio. Sí te lo creo. Bueno, yo creo que una mujer, tenemos que entender esta carrera, ¿no? Como es, y yo creo que la mujer que quiere estar contigo ya de antemano tiene que saber que así es esto. Pero yo creo que no es enfocarnos a la carrera de un cantante, ¿no? Yo creo que es cualquier carrera, o sea, cualquier, un abogado, un arquitecto, cualquier persona está expuesta, sí, claro, a encontrar a lo mejor su media naranja. Aquí lo importante, yo creo, es que los dos cuiden esa parte de la relación, que los dos mantengan esa parte de la relación bonita, del enamoramiento, para que no exista esa parte de que pues ahorita vengo, voy a buscar, ¿no? Porque no tengo en casa lo que a lo mejor quiero, ¿no? Oye, sí, parte importante, yo creo que es la confianza, ¿no? Si no hay confianza... Ah, claro. La seguridad. La seguridad, pero la seguridad de que te están engañando. Bueno, de ti sí lo creo, ¿verdad? Por eso ya dije que quiera estar con acá la mezcla de
¿Mauricio Garcés? De Mauricio Garcés, es mi ¿el sensei. ¿El doble? ¿El doble? Sí, sí. Es el sensei. Pero el doble, mira. El doble, ya, el doble. Tiene, ya está mentalizada como eres. Dios, ¿no? Y con la reputación es que te estoy haciendo. No, hombre, ella es tan linda, ella, un beso para ella. Ay, sí. Fíjate, ¿cuál una ella? De ellas. No, no es cierto, un saludo. Pues, ni modo que diga un saludo para Juana, venga, Pedra, no, no, mira, Rosa ya, ya y Toña Aguilar. Corte, no, no, pues tiene que antes ser de irnos a corte, claro. Roberto. No, pues es que teniéndolo aquí, cómo no. Por cántanos favor otra canción. Claro que sí. Maestro, Verónica. Por favor, ¿en qué tono? La. Verónica, extraño tu voz cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir que te extraño tanto que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, yo quiero tu boca besar. Verónica, te quiero decir que te extraño tanto que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Ayer luego seguía la de tú. Turururu. No, esa es la otra. Shaba, daba, daba, daba. Vamos a un corte porque ahorita le voy a surtir su pedido, ¿eh? Vamos a un corte. Qué bien. Y esto que el otro. Salud. A todas y todos los presentes, salud. Familia Lara. Esto es uno de los más grandes éxitos de Ratico. Me has dejado de amar y no sientes besarte. Y yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque se te lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. Haces bien a marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo. Soy feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo. Yo lo comprendo, pero ¿cómo me explico a mi corazón cuando extrañe las noches? Y también no pregunte por qué razón tú de mí te alejaste. Pero cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te dieron yo. Que fallé que ya no te diera yo.
que fallé. ¿Cómo amar? Cerramos con otra, ¿eh? Sí. ¿Cuál? ¿Pero cuál sería? Bueno. ¿Celos de luna? Ay, ya estamos al aire. Me agarraron tomando agua. Es que ¿saben qué? Tenemos aquí botanita que nos trae nuestro productor. Entonces se me ocurrió comer, el mal momento. Pero bueno, Juan Roberto, tus próximas presentaciones, dinos dónde vas a estar. Bueno, mira, ahorita actualmente estamos con la gira de la promoción del disco. Uh-huh. Y estamos saliendo a algunas partes del interior de la República. Aquí en el Distrito Federal estoy haciendo temporada viernes, sábados y domingos en el penacho de Moctezuma de la Colonia Guerrero. Exactamente en el eje 1 Norte, esquina casi con Mosqueta. Ah, muy bien. ¿Viernes? O sea, además de una buena música, un buen traguito, ¿no? Y una buena comilona ahí. No, y comen, la verdad, delicioso, se come penacho, muy rico, la atención es muy buena. Saludos para el penacho. Y saludos a todos nuestros amigos del Penacho, por favor. ¿Qué te iba a decir, Juan Roberto? Tus redes sociales, danos tus redes sociales. Con mucho gusto, mira, el Facebook es Juan Roberto Oficial y el Twitter es @bolero70. Ok, entonces estás viernes, sábado y domingo. Es correcto. ¿Tienes algún horario? De las 5 de la tarde en adelante. Ah, ok. Aproximadamente venimos terminando como a las 9:30 de la noche. Y es 100% familiar, que es lo bonito. Uh-huh. Oye, ¿llevas a tus músicos? Porque estamos viendo que en el disco excelentes músicos, Presúmenos de tu guitarrista. Bueno, en el disco estoy acompañado, y siempre lo digo así en el show en vivo, tengo el placer de estar acompañado por quien fuera el guitarrista y director musical de Víctor Iturbe el Pirulí, el maestro Marcel Blas, a quien, si me permiten, le quiero mandar un abrazo para que se recupere pronto, maestro, porque está malito, pero ya lo quiero de regreso, maestro, conmigo, maestro, en los escenarios. Claro. Mis mejores vibras, maestro, para usted, para que se me recupere pronto. Además, qué gusto, ¿no? Y qué placer que haya trabajado con... Es un deleite, porque aparte de que el señor toca con toda la experiencia del mundo, lo que él te aporta en conocimiento referente a este proyecto, ¿no? Realmente es algo a lo que tú le aprendes. Cada presentación con él es un día de enseñanza nueva. Un aprendizaje nuevo. Sí. No tienen idea. Es uno de los mejores músicos de México. Y luego te imaginas estar comiendo con Juan Roberto, deleitándote y cantando. ¡Qué placer, hombre! Porque tienes una voz. ¿Nos traes discos a regalar? Traje tres discos, si ustedes me lo permiten, para regalar a nuestros compañeros. Mira, uno, dos, tres. Bueno, ya tengo el mío. Ya para Gris, porque Gris que ya le gustó. ¿Va? Sí, para va. Nuestra me camarógrafa. Está gustando. Porque qué guapa, ¿no has visto la camarógrafa? No. Mira cómo aquí nos cuadra. Está guapísima, ¿eh? No, pues miren, ya repartimos los discos, no se crean. Son tres discos los que traigo para regalar a todos mis amigos de aquí, gracias, de Radio. Muchas a gracias. Nuestros TV. Fans de La Bohemia, luego hacemos la temática, o quieres que digan algo de ti. Que nos escriban al Face, y qué quieres que nos digan de ti. ¿Qué les parece? Digo algo fácil. Tres canciones. ¿Qué marca es tu refrigerador? ¿Qué talla soy de chones? Ustedes me dicen que si realmente es para conocedores, ¿de dónde era, en qué lugar nació Víctor Iturbe el Pirulí? ¿De dónde era? Si es para conocedores. Y si no, que nos diga nada más tres canciones de grandes éxitos de don Víctor Iturbe el Pirulí. Perfecto. Ustedes perfecto. Dicen. Al tres Facebook, canciones, eso, ¿cuál? Escríbanos. Al Facebook La Bohemia tiene su norma. Es correcto. Ahí que nos manden... Sus respuestas y nosotros les hacemos llegar el y la próxima y les decimos la próxima semana vienen y aquí se los damos. ¿Okay? Sí, así es. Y si me permiten, quiero agradecerle al maestro Alejandro. Hola, igualmente. Su atención por la por el acompañamiento, la verdad. Gracias, maestro, gracias. Miren, antes de que nos gane el tiempo, todavía queremos, yo bien encajosa contigo. Adelante. Que nos sigas cantando. Adelante. Pero mira, si se nos corta el tiempo, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros, un placer.
que está aquí y este disco, cómprenlo. ¿Dónde se puede adquirir? Ahorita estamos viendo la posibilidad de subirlo a alguna plataforma digital. Pero en vía de mientras, únicamente en los lugares donde yo me estoy presentando. Y ahí es donde se puede conseguir. Entonces, ahorita mientras en él, lo pueden conseguir en él. Penacho de la Guerrero. No, nos tienen que pasar nuestro varo, ¿eh? Sí, ya no, le estamos haciendo mucha publicidad, eso es el penacho, aparte, ¿eh? Aparte ahí se han presentado excelentes. Sí, no, es una, músicos, es una... excelentes cantantes. Pero es un lugar de tradición aquí en México. Sí, un lugar de mucha tradición. Muy claro. Próximamente, Juanito. Juanito de Iztapalapa, próximamente, porque ya me dijeron que no soy... el Pirurris, soy Juanito de Iztapalapa. Pero, saludos, Pedrito, ¿eh? No, pero ¿cómo dices, Juan? ¿Que el clon? A ver qué día clon? Vas a la casa. El clon de Mauricio García. Soy el clon, soy el doble. Arroz, mira. Frijol. Bueno. Ah, el doble. Una canción, Juan. Claro que sí. ¿De Víctor Iturbe o de quién? De Víctor. No sé, ¿de qué quieren que nos despidan? Ay, ¿puedo escoger? Ay, ¿puedo claro. Escoger? No, claro. ¿Qué tal si te pongo la... ¿Qué lo voy a poner en aprietos, por Dios? Ya sabes, mi canción favorita. A ver, ¿cuál? A ver, ¿en un la? ¿La o en qué quedamos? No, no. En la bemol. Es que yo siempre le pido esa canción porque, miren, llega. También es del señor Roberto Cantoral, que yo creo que fue el compositor que más le dio canciones a Víctor. Tres caballeros, ¿no, Juan? Es correcto. Él era junto con Chamín. De Tamaulipas. Ah, mira. A ver, venga de ahí. Qué mal amada estás, qué triste se te ve, parece que no tienes... lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed, quizá no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te daba compasión a manos llenas. Te falta mi calor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende de cadenas. Qué mal amada estás, ¿qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas tu destino. Qué mal amada estás, ¿qué puedo hacer por ti después de que me diste tu cariño? Te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa y nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que te limitan los te quiero, que añoras de mis noches lo prohibido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo, ya sabes ¿dónde vivo? ¡Wow! Canción Sasa. Por cierto, muchas ya saben gracias, dónde vivo, Juan. Chicas. ¿Eh? No, ya no lo busquen, ya no le vamos ya a dar este. Ya publicidad aquí. Publicidad. Juan Roberto, muchas gracias. Es un placer escucharte, tenerte aquí. Y pues, Jesús, oye, algo más que le pues, quieras. Pues, concluyendo con el tema, no sean celosas. Den la oportunidad a otros de disfrutar de estas maravillas. ¿Por qué no vamos a hacer celosas? Y denle la oportunidad a otros de disfrutar de esta hermosura. ¿Eh? Oye, por cierto, qué bonita. Hay una canción que se llama Celos de Luna. A ver si la cantamos ahorita para el final, ¿no? Ahorita la cantamos muy para bonita. El final, pero gracias, Jesús. Gracias a ti. Gracias, mamita, Alejandro. Y nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Juan Roberto, un placer. Esta es tu casa, cuando quieras regresar. Muchísimas gracias. Gracias a toda la producción. Gracias a ustedes, gracias a los amigos que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias, buenas noches, y que esto siga por mucho tiempo. Y que siga la bohemia. Y que siga la bohemia. Luna que vela tu ventana, no sé si enamorada también
donde ya estás. No, con tu luz no ilumines tu faz, que los celos matándome están. ¡Venga, hasta arriba! Quiero ser un rayito de luz y entrar a través del cristal y quedar prendido de tus labios por toda una eternidad. ¿Saben cuál fue el error de Alejandro? Decirme, ahí la llevas, Norma. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana. Un gracias. Placer, Juan Roberto. Gracias, buenas Hasta noches. Hasta pronto. RadioTV.mx presentó